¡Ay, sí, pero no sabes lo que pasó! Adivina quién se olvidó el boleto de avión claramente arriba de la mesa de la cocina. Igual dijimos, no importa, como de lugar nos subimos ese avión que se... ¡Nuestra mejor amiga se casa mañana! ¡No me imaginas! ¡Fue una travesía llegar hasta ahí! ¡Ay, sí! Hicimos un escándalo en el aeropuerto. Pero por supuesto, terminamos subiendo ese avión aún sin boleto. Porque ni de chiste nuestra mejor amiga se iba a casar. ¡Sí, son de más de padre! ¡Qué amor! ¿Dónde está Ani? ¡Ay, sí! ¿Dónde está la afortunada que ganó el corazón de nuestra amiga? ¿Dónde está tu madre? Donna debe estar hecha una loca con esto de la boda. ¡Ay, Lisa, por favor! ¡Conocís bodas! ¡Madre ya está hecha una loca! Esperen, tengo que contarles algo y solo se los puedo contar a ustedes. ¿Algo? ¿Está embarazada? No. ¡Ay, está embarazada! ¿De quién? ¡Del Espíritu Santo! Eso sí se dio. No, espérenme. El diario íntimo de mi mamá. ¡Ay, Sofi! Se supone que no podés leer el diario de tu madre, y menos a escondidas. No, no. Se supone que ella debería leer el tuyo. Ay, ¿recuerdan que dijo que no hablaría de mi padre porque no recordaba nada? Sí. Bueno, mintió. Escuché esto. Julio 17. Qué noche. Después del espectáculo, Sam ay, me llevó no. remando hasta la islita. Bailamos en la playa. Ay. Nos besamos en la playa. Ay. Y... puntos suspensivos. ¿Puntos suspensivos? Sí, a eso se le decía así antes a... Ay, ¿en serio? Pensé que a eso le llamaban tener sexo. ¡Ay, cállate! Sam, sé que es el indicado. Nunca me había sentido así. Todo se enreda más. Parece que este tipo Sam le dijo a mi mamá que la dejaba porque se iba a casar con otra. ¿Cómo? ¡Bastardo! Y esto sigue, ¿eh? Agosto 4, qué noche. Todavía estaba un poco deprimida por lo de Sam. Pero después del show, Bill rentó una lancha y nos fuimos a la islita. Una cosa llegó a la otra y... ¡puntos suspensivos! ¡Sí! Ahora son dos chicas, Sam y Bill. Honey, honey, él me enciende. Ajá, honey, honey. Agosto 15. ¡Qué noche! De nuevo, chicas. Harry apareció de la nada, así que decidí mostrarle la isla. Debo estar mal de la cabeza, pero fue tan dulce que no pude evitarlo. ¡Puntos suspensivos! ¡Harry! Sí, parece que el donador de esperma tiene nombre. Bueno, tres nombres. ¡Harry! ¡Bill! ¡Y Sam! ¿Y vienen todos a la boda? Sí, chicas. Oh, ¡ay, voy a conocer a mi papá! Honey, honey, yo te siento. Ah, honey, honey. Ay, Lisa, claro. Porque le escribís a un desconocido y le decís, che, venite a mi boda que capaz que sos mi padre. Claro que no. De hecho, piensan que los invitó mi mamá. Sí, y después lo que hice acá, la verdad que no me extraña porque aceptaron venir, ¿eh? ¿Segura de todo esto? Ay, chicas, no sé, quiero la boda perfecta y quiero que mi padre me entregue en el altar. Ah, bueno, entonces vamos a tener que conseguir una iglesia con un pasillo bastante ancho, ay, Dios, ¿no? Santo.
cómo está la novia más linda de esta isla. Estábamos acá para probarme el vestido de novia. Sí, ¿no? y es de mala suerte que lo veas antes de la boda. Ay, ya saben que no creo en esas cosas. Espera, nosotros así. Ay, está, pero si fuera por mí, no sé, no sé. Ay, si fuera por vos, estaríamos casadas en 3 minutos en algún bar y tomando cerveza. Ay, Dani, seguís igual que siempre. Ay, ¿por qué me hacen sonar tan no romántica? Solamente quiero ahorrar dinero para viajar. Sí, bueno. Pero Sofi se tiene que probar el vestido de novia, sí, así que... Sí, vos deberías probarte el tuyo. Pero tu madre me está llevando con eso, pues. ¡Ay, se va a llevar bárbaro! ¿Por qué no le dijiste que imitaste a tus padres? Ay, sí, porque le va a decir que me va a decir que le tengo que decir a mi mamá. Cuando Donna se entere, se va a enloquecer. Y ahí sí vas a estar en problemas. Sí. Cuando mi madre se entere, ya voy a saber quién es mi padre. ¡Sofi! Ay, chicas, no lo entienden. Quiero la boda perfecta y quiero que mi padre me entregue. Ay, no es tan difícil. Vamos, vamos, que lo acepto. Dale, dale. ¡Chica, la voz! ¡Ay, por favor! ¿Cuánto más voy a tener que caminar con estos tacones del demonio? ¡Ay, pero qué pesada! ¿Qué esperabas? Un chofer con limusina esperando en el muelle. ¡Mínimo! Lo dices porque estoy cargando todo su equipaje. ¿Para eso me trajiste? No, Helen, te traje la boda de tu prima. ¡Ay, por favor! Lo último que me faltaba. Peleas de madre e hija. Continuando con mi drama, debes saber perfectamente que no me gusta caminar. Y continuando con el niño de vacío, tengo que ¡Helen! 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 ¡El bolso, Helen! ¡Ay, pueden parar, por favor! Nos fuimos de la ciudad a venir a esta hermosa isla y ustedes están... A ver, repitan después de mí. Vinimos a pasarla lindo. Vinimos a pasarla lindo. ¡Oye! ¡Pero miren nada más lo que trajo la marea hasta acá! ¡Por esta noche! ¡Y solo esta noche! ¡Las únicas! ¡Solas! ¡Y las Dinamos! ¡Dinamos! ¡Go, go, go! ¡Ay, la bella Helen! ¡Qué grande estás, nena! ¿Tienes 17 años, no? Y sí. Sí, fiadona. Deseando cumplir 18. Sí, bueno, tranquila. Madre, tranquila. Hija de rebelde. Sí, otro día lo arreglamos. ¡Ahora cómo está la madre de la novia! Ay, ahora que las veo mucho mejor, chicas. Tania, maldita loca, 8 años sin vernos. Ay, lo sé, querida, pero tienes que disculparme. Es mi adicción por los millonarios. Sí, querida, ya lo creo. Ay, mientras tanto yo estaba anclada a este lugar soportando al gerente del banco todos los días. Pobre del gerente, querida. ¡Ay, tía Rosy! ¡Sofi, llena! ¡Tan linda, tan linda! Vení, que venimos a tu boda especial. ¡Qué hermosa! Y a tu tía favorita no la ves ni desconocemos. Y luego con toda la cirugía, mirala. ¡Ay, claro que te reconozco, tía Tania! ¡Estás hermosa! Helen, estás hermosa. No más que tú. ¡Qué grande! Mira, mi niña, qué hermosa. Con todo un futuro por delante, pero bueno. Ahora lo que va a hacer, ¿no? Mamá, me voy a casar, no me voy de boca. En mis tiempos no te casabas a los 20. Ay, bueno, en nuestros tiempos no te casabas. Ay, no ser Tania, ¿no? Que se casó como 8 veces. ¿No? ¿Qué? ¿Algún ex marido de Tania? Querida, no seas ridícula. Le saqué cada uno de sus centavos. No tiene ni para un boleto a la isla. ¿Quién pudiera decir lo mismo? Ay, chicas, yo la verdad necesito un descanso, no sé, unas vacaciones. He dirigido este lugar durante 15 años sin un solo día de descanso. Con la hipoteca, corriendo tras la hipoteca. ¿Y para qué? ¿Para tener la plata justa? Siempre. Ay, amiga, tan mal la estuviste pasando. Trabajo duro sin parar y siempre tengo deudas que pagar. Con hombres ricos me decanto.
para ser feliz. ¡Qué bueno bajarse ese barco! Este barco no es nada. Deberías probar un kayak rodeado de pantanos y cocodrilos que te están a punto de devorar. Debe ser terrible. Yo leí tu libro, Un rato en un bote en Botsuana. Muchas gracias, Harry. Cuando quieras te doy un autógrafo, pero no son gratis. Es un chiste. Nah, divino, favor. Sí. Me encantan los libros de viajes en la sala de espera. ¿Quieres leer algo interesante? Ven a esa taberna que está allá. No, pero mirá, pensar que antes ahí había una cabañita chiquitita. Decí que íbamos a dormir con las cabras o algo por el estilo. Cabras, imagínate camellos. En el desierto de Canadá. Un momento. Resulta que ese es mi edificio. Yo lo construí. Yo dibujé los planes. ¿Hace cuánto eso? Hace 21 años. Pero no pensé que ella lo construyera. ¿Ella quién? Donna, ¿quién más? Yo dibujé esto en una servilleta de papel. Sí, bueno, pero ¿cómo te das cuenta que es tu diseño? Porque los edificios son como los hijos. Uno sabe si son suyos. Bueno, yo de hijos ni idea. Esta mochila ha sido mi fiel compañera durante muchos años. El alegre excursionista, ¿no? Exacto. ¿Y crees que esta isla te va a inspirar un nuevo libro? Precisamente, Harry. Cuando recibí la invitación, pensé en escribir una gran novela sobre las islas de mi infancia. ¿Naciste acá? No, yo soy de Merthyr-Tydfil, Inglaterra. Mi madre es griega. La última vez que vine acá fue hace 21 años. Visitar a mi tía abuela Sofía, que vive por acá. Ah, entonces puedes escribir sobre el Hotel de Sam. ¡No! ¿Para qué promocionarlo? Yo quiero que este lugar sea el patrimonio mágico que yo recuerdo. Sí, pero si vivieras acá, lo mágico sería un barco lleno de turistas con dinero, ¿o no? Yo creo que lo mágico es que no se atienda a alguien. ¿Dónde está todo el mundo? Buenas tardes. ¿Puedo ayudarles? Buenas tardes. Mi nombre es Bill Austin. ¿Bill Austin? Austin. ¡Harry! Entonces, tú debes ser... ¡Sam! ¡Sam! Un gusto. ¿Se esperaba? Sí, voy por tus llaves, ¿sí? Encantadora, ¿eh? Hace 21 años, ¿sabes? Empieza a parecer algo sospechoso. Anota bien. Tres hombres van a una isla a la que no van hace 21 años. Y son invitados por una mujer a la que no ven desde que dejaron la isla. ¿Por qué están ahí? Suena muy interesante, la verdad. Harry... ¿Por qué decidiste decidir la oficina de banco para venir hasta acá? Bueno, esto no es una entrevista. No. Bueno, les voy a contar, chicos. Porque la verdad que uno no es solo feliz teniendo una casota, un autazo, un barco en el Chelsea. Es más, siendo un tipo rudo y de mundo. ¿Qué? ¿Ilusión? La verdad que la invitación de Donna me trajo un montón de recuerdos. Con Donna éramos unas bestias, unos salvajes. La conocí en un viaje que hicimos en Europa, un verano. ¿Y Donna dónde estará? Quiero agradecerle por la invitación. Sí, la verdad, es encantador de su parte que nos invite. No, por favor, no. Es que mi mamá no sabe de esto. Yo envié las invitaciones. Ay, me parecía, si sos igualita a ella. ¿Tú eres la hija de Donna? Sí, Sofía es mi nombre. ¿Sofía? Sofía. No, Sofía. No, ¿qué? Sofía se llama una tía abuela que vive por acá en la vuelta. ¿Sí? Sí. A mí me pusieron ese nombre por ahí que se llamaba así. Es un nombre muy común. Chicos, es divina la historia, pero... ¿Enviaste vos las invitaciones? ¿Cómo es sí, eso? Sí, bueno, mi mamá siempre me está contando de viejos amigos de cuando era joven. Entonces pensé que le haría muy feliz si lo vería amigo de ustedes. Pero si le hablo de invitados que no esperaba, le va a venir un ataque cardíaco y va a estar complicado. Espera, Sofi, ¿me estás diciendo que Donna no me invitó? Sí, pero mantengamos un secreto, sí, hasta la boda. No, disculpa, Sofi, no podemos hacer esto. Disculpa. Muchas gracias, Harry, pero... Sí. Antes de andar ya bailaba según mi mamá. Un día canté y aún no sabía ni hablar. A veces pregunto quién fue que encontró una melodía, llegué al corazón, no hay nada igual. Sin ellas,
cómo reír, cómo sentir. Si no hay canción, no se puede vivir. Por eso, gracias por dejarme tu música sentir. Cantamos todo el tiempo esta canción con tu madre. Sí. La música nos unió. Disculpen interrumpir este momento maravilloso, ¿no? Sophie, disculpa interrumpir tu momento, pero la última vez que tu mamá y yo nos vimos, me dijo que no quería volver a verme. Así que, si vos enviaste las invitaciones, estoy bajo condena, ¿me entendés? Sam, pero eso fue hace años. Y yo quiero que estén acá. ¿Por qué? Y porque es mi boda y quiero... ¡quiero que vuelvan a ser amigos! Sophie, sos una bromista. Sos igual de bromista que tu madre. Deberías conocer a mis muchachos. ¿Tus muchachos? ¿Tienes hijos? Sí, dos. Me encantaría traerlos a esta isla algún día. ¿Sí? ¿Como antes traías a mi mamá? ¿Qué? Por eso, gracias por la magia de las canciones. Gracias por sus emociones. ¡Dona! ¡Bill! Hola, Dona. ¡Harry! ¡Bill! ¡Harry! ¡Hola! ¡Tú! Esto no puede ser, no puede ser. Tengo que estar soñando, es un sueño, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Tengo que estar soñando, no, tengo que estar soñando. Dona, esto no es un sueño. Oh.
estoy desesperada acá. Esto tiene que ser un sueño. No puede ser que esto esté pasando. Por soñando. Quieto ahí con tus manos. ¿Qué carajos estás haciendo acá, Bill? ¿Qué hacen todos ustedes acá? ¿Qué hacen vos acá? ¿Qué hacen vos acá? Disculpen, disculpen. Pasa que bueno, no puedo creer. Estamos a los tres acá juntos, ¿no? Sí, yo estoy escribiendo un libro sobre... Sí. Y yo estoy de vacaciones. Y yo pasé a saludarte. ¡Qué casualidad! Pero es una pena porque no hay habitaciones disponibles, estamos en temporada alta. Ah, yo justo recibí una habitación. ¿Se pueden quedar conmigo? ¿Sí? No sé si es un penthouse, ¿no? No, yo lo lamento muchísimo. Pero la verdad es que es una situación demasiado inconveniente porque mañana se casa una muchacha en la isla. Y yo no tengo espacio para ustedes. No hay ni nadie que está acá. Mira, me cae mi trompeto. Ay, no puedo creer. Mira, yo lo mejor es que ustedes se vayan para allá, lejos de acá. Lejos. Espera. Por suerte, Bill está acostumbrado a sufrir. Sí. ¿Y qué decirte de Harry? ¿Harry es un tipo salvaje o no? Roar. ¿Y vos? Y yo vine a visitar la isla. Vos sabés lo que significa para mí, ¿no? Ay, a mí la verdad me encantaría quedarme acá, ponerme al día con ustedes, pero tengo que ir porque tengo que ir a ver a alguien. Digo algo. Chao. Aún se ve linda, ¿no? Siempre tan tranquila. Sigue siendo la misma hora de siempre. Mamma mía, ay, voy otra vez. Ay, ay, cuánto te he extrañado. Mamma mía, pero que no ves. Ay, ay, cuánto te he extrañado. Mi corazón partiste desde que tú te fuiste. Ay, ay, porque ya no estás aquí. Mamma mía, ya lo descubrí. Ay, ay, porque ya no estás aquí. Sola te digo con todos los preparativos. Decime, ¿qué te vas a poner hoy para nuestra despedida de soltera? Ah, no te puedo decir, es un secreto. ¿Por qué? Te prometí a las chicas que no te iba a contar nada. Pero te puedo decir que nos vamos a divertir como nunca antes. Es mi última noche de libertad. ¿En serio pensás eso? Nah, para algunos sí puede ser así, pero para mí es la última noche, la mejor aventura de mi vida. ¡Buenas! ¡Ay, ay! Perdón. Disculpe, no las quería interrumpir. ¡Ann! ¡No debes ser Ann! ¡Ay, qué hermosa! ¡Sos divina! ¡Ay, yo soy Amalia! ¡Amalia! Una de mis tres tías. ¡Ay, tu favorita! No le digas a las otras dos chicas. Escúchame, amor. Me dijo mamá que necesitabas ayuda para la decoración. Sí, amor. Ah, bueno, yo voy a sacar unas fotos del sol. ¡Ay, ya! ¿Vos? Sí, lo hice yo. Institución mental. Ay, a
hablando de monstruitos, ¿dónde está Helen? Seguro que se escapó de su madre. No arranques con Helen. Helen fue a pasear con Anne, mi hija es divina, y tenemos una relación hermosa, envidiosa. Cállate, no vuelvas. Bueno, las niñas creen que lo único importante en la vida es contraer matrimonio. ¡Y está mal! Tania, vos te casaste 8 veces. ¡Justamente! Por eso sé de lo que te estoy hablando. ¡Miren lo que encontré! ¡Se los tenía guardados! ¡Ay, cuántos recuerdos! ¡Éramos tan jóvenes! ¿Qué dirían mis amigas de la revista Factor Feminista si me pongo este ahora? ¡Ahora, hoy! No, pero si los usamos para la despedida soltera de Sophie. ¡Sí! Sí. Pero habría que hacerlo como algún tajo o algo porque... ¡Ah, yo me encargo! ¡No ven! Chicas, ¿vieron a Sophie? No. ¡Ay, necesito encontrarla! ¡Pero mira lo que encontramos nosotras! ¡Estaba en el baúl! ¡Deberías colgarlo! ¡En el bar! Para que Sophie sepa la madre que cago. No, 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 ¿qué es esto? Esto, yo no puedo ni verlo, esto hay que quemarlo. Ay, ¿qué le pasa? Ay, es que pensé que era algo que estaba superado, que era parte del pasado y que estaba en el fondo de este baúl, pero yo veo que no, no. No, que no, ¿qué? No, nada, nada, no quiero hablar de esto. Yo sabía. Si toda mi vida estuvo ahí como una bomba a punto de explotar. Pero claro, justo tenía que explotar ahora, ¿no? Se ve que me lo merecía. Ay, qué tonta que fui, todo este tiempo. Estás triste y muy callada. Chiquitita, vas a estar bien si compartes ese dolor. Soy aún una amiga para todo. Siempre tan segura de ti. Hoy te veo rota por dentro. Ten valor, porque todo tiene arreglo. Chiquitita, debes saber que el dolor se puede vencer, nunca dura tanto. Tiempo para el llanto. Chiquitita, puedes llorar, pero el sol no deja de estar brillando en lo alto. Póntale y vuelve a ser lo que fuiste, lo que siempre fuiste a ser, chiquitita. Te rindas, chiquitita. ¿El padre de quién? El padre de Sophie, ¿se acuerdan que siempre les dije que era aquel arquitecto que me dejó para casarse con otra? ¡Bastardo! Típico de los varones. Infeliz. Bueno, en realidad es que no estoy muy segura de si fue él, porque también... En ese momento hubieron como otros dos. ¡Ah! ¡Infeliz! No. ¡Ellos! ¡Hola, Sheridan! ¡Eres una zorra! ¡Loca! ¿Por qué no lo contaste? Ay, pero yo creí que fuera necesario. Aparte, qué miedo imaginar que un día los iba a tener a los tres sentados en mi bar y menos el día antes de la boda de Sophie. ¿Qué? ¿A los tres? ¡En el barco! ¡Ay, no, para! Pero yo no veo nada. ¡Ay, ¿dónde estás segura? Claro que estoy segura. ¿Qué se piensa? Que no voy a saber quiénes son los padres de mi hija. Son sangre. No, uno solo.
No, pero tampoco quiero que ellos se la arruinen. Como te decía, ninguno hizo nada por ellos. Bueno, bueno, pero cálmate. ¿Cómo iban a hacer algo si ni siquiera sabían que existía? No era necesario. Yo solita hice un excelente trabajo con Sophie todos estos años. ¿Y qué? ¿Ahora voy a quedar afuera de la jugada? ¿Por qué? Ah, claro, por una eyaculación. ¡Ay, pero qué pesada, Dona! Ya está todo solucionado en dos minutos. Mira, hoy es despedida de soltera, así que es la zona prohibida para los varones. Y mañana... Mañana vamos a pescar. ¿Qué? No, yo no voy. ¿Y qué quieren hacer con tres hombres? Ay, eso sí que me trae recuerdos. No, a mí me dejan afuera de esta. No, pero para, porque además vino Bill Austin y vos sabés que ese hombre a mí me encanta. Sos una egoísta. Ay, cállense. No, mejor, sigan. Si total, la única que quedó embarazada acá fui yo, ¿verdad? Claro, pero seguramente me lo merecía, sí, te lo merecía. Donna, estás hablando exactamente igual que tu madre. Ay, no, claro que no. Sí, claro que sí. A todo esto, ¿dónde está tu madre? De viaje por Europa, le vino bárbaro para tomar un paraíso. ¡Ay, basta! ¿Dónde está nuestra Donna? El alma de la fiesta, la superestrella de rock. No sé, yo me hice vieja. ¡Oh! ¡Rejuvenece, entonces! ¡Ah! Sí, Donna, al carajo todo. Donde suene música del rey, vamos a celebrar. Con quien bailes no importará. Si hoy es viernes y hay música, con un poco de ritmo todo bien está. Solo buscas bailar. Es tu oportunidad. Una fiesta así.
casa. ¡Fíjame! Mira, para mí es ese, es de la camisa rayada. Su nariz es idéntica a la de Sofía. ¡Nada que ver! ¡Sí! ¡No, se parece mucho más! ¡Ay, pero yo no te puedo ver! ¡Epa! ¡Olis! ¡Olis! ¿Te ustedes? Nosotras somos Emma, Ari y Lisa. Las más de la Sí. Y sus amigas. Y sus amigas, sí. ¿Y qué hacen acá? Estábamos viendo la lista de invitados de Sophie. Sí. Ah, bien. Sí. Yo soy Samuel, él es Bill y él es Harry. Sí, Harry. ¿Cómo sabías mi nombre? Lo que pasa... Sophie nos habló mucho de ustedes. Son sus invitados especiales. Bueno, veníamos a decirles nada más que hoy vamos a festejar la despedida de soltera de Sophie y de Annie. Sí, así que por favor no molesten, no se entrometan, no lo amen. Tranquila, chicas, nos vamos a divertir por ahí, ¿verdad, muchachos? Somos lobos viejos, pero sabemos algo de diversión. A ver, estas chicas tienen 20 años. Nosotros en medianoche ya estamos en la cama. ¡Es él! ¡Abre chica a la Sophie! ¡Es él! ¿Igual a qué? ¡No! ¡Nada! Veníamos a avisarles eso nada más. Y ya les dijimos ¡Chao! ¡Ay, ya! Yo que la juventud, ¿eh? Yo esa vez me acuerdo que iba de fiesta en fiesta y de chica en chica. Incluida Donna. Así que vos y Donna... Sí, salimos con Donna. Yo también salí con Donna. Un verano hace 21 años. ¿Y qué pensará el padre de Sofía que estemos acá? Seguro no le importa, creo. No, igual no es nuestro problema, ¿no? Que fuera nuestra hija. No, exacto. Sí, no creo. ¿Dónde podemos ir hoy de noche? ¿Vos qué conocés? No, podríamos ir al bar de mi tía abuela Sofía. ¿Ves? Seguramente no sea la despedida ahí, ¿no? Sí. Seguro que no. Vamos. ¿Queda alguien afuera esta noche? Damas y caballeros. El bar representa la única banda de rock femenino con todo su maduro y arrugado esplendor. Lo dirás por vos, atrevida. Ay, dale. ¡Donna y la Cinnabo! Super Trooper, tu luz me deslumbra, qué feliz me harás. Sé que ahí estarás, del público me seguirás. No me estaba yendo nada bien. Como duermo tanto, pero el show ha perdido todo su encanto. No imaginas lo contenta que me has hecho hoy al decirme que vendrás. Hoy el show será distinto porque me iluminarás. Super Trooper, tu luz me deslumbra. ¡Qué feliz! Hoy el show será distinto porque
muy tranquilo. ¿Y te arrepentí de haber estado alejado tanto tiempo? Me arrepiento de no saber lo que ocurría acá. ¿A qué te referís? Este lugar, la taberna. Yo quería construirlo, pero tu mamá se adelantó. ¿Y siempre te importaron más los edificios que las personas? ¿Qué? Nada, contame sobre mi mamá. ¿Tu mamá? Tu mamá era irrepetible. Nos peleábamos, nos abrazábamos, nos besábamos. Y eso no fue lo único que hiciste, ¿no? ¿Qué te ha contado tu mamá? Nada, ni te ha mencionado. ¿Cómo que no, Sofi? Si me dijiste que tu mamá siempre hablaba de sus amigos. ¡Sofi! 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 No queda nadie ahí con tiempo para mí. ¿Te vestís, Harry? No, no, eso de la maternidad no se me ha dado. Igual nunca es demasiado tarde, ¿eh? Es que con mi pareja, bueno, no queremos, ¿viste cómo es? Ah, no quieren tener directamente. No, no, igual si hubiera tenido una hija, lo hubiera criado y mimado un montón. Qué sortuda. Sí, ¿y tu papá está aquí? No, no sé. ¿No sabes quién es tu papá? No, es que no sé quién es mi padre, Harry. ¿Cómo que no sabes quién es tu papá? No. ¿Sofi? Sí. ¿Sofi? ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Está bien, bien, está bien. Sí. Sí. Quería hacerte una pregunta. Sí, sí. La última vez que era tu madre tenía un bar en Tierra Firme y ahora tiene un hotel. ¿Cómo? Sí, es que le dejaron algo de dinero de una herencia. Cuando yo era chiquita vivíamos con una viejita. Sofía se llamaba. ¿Mi tía abuela, Sofía? Sí, creo que sí. ¿Te acordás que yo te dije que me habían puesto el nombre en honor a alguien que se llamaba así? Sí, pero es imposible. A mí me dijeron que la herencia había quedado en la familia y... ¿Cuántos años tenés vos? 21. Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Son unos amigos de mamá. No queda nadie ahí con tiempo para mí. ¿Dejó ese dinero a mi madre? No sé, no sé. Claro que lo sabes, por favor, decímelo. ¿Qué te dijo tu madre? No, nada, no entiende por qué yo necesito saberlo. Pregúntale a ella, Sofía, la verdad que... Es que no tiene nada que ver con ella, Bill. ¿Cómo que no? Por favor, quiero saber la verdad y no quiero que haya más secretos. Este no es mi secreto, Sofía. Claro que es tu secreto. Es nuestro secreto. Decime, ¿sos mi padre? Creo que sí. ¿Sabés lo que se viene ahora, no? ¡No me digas que tenés una hermana gemela! ¡No, no! Mañana, en el altar, ¿me entregarías? ¿Entregarte? Sí, me sentiré una novia de verdad si mi padre me entrega. Sofi, necesito decirte algo. Para, ya voy, ya voy. Me parece que hay que hablar con tu madre. No, 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 por favor. Guardemos el secreto hasta la boda, ¿sí? Pero por favor. Necesito decirte algo. Ya voy, ya voy. Se va a enojar, Sofi. Mejor le decís. No, no, Bill, se va a tranquilizar. Nos va a ver juntos y felices, en serio, ¿sí? Por favor. Sofi, por favor, necesito decirte algo antes. ¡Ay, sí! ¡Ustedes, la nueva generación! ¡Música, maestro! Sensación en el aire, vuelan nubes de emoción, fuego de ansiedad arden tus pupilas en la oscuridad, y ahí vamos otra vez, lo hacemos hoy igual que ayer, juego de la acción, sabemos cómo va, principio, fin, final nos da, sigue la función. Vuelta, no prometas más, vive sin mirar atrás. Ulebu, hace a fin de cuentas lo que quieres.
lo hacemos hoy igual que ayer. Juegos de la acción, sabemos cómo va, principio y final nos da. Sigue la función, Bulebus. No le des más vueltas, no prometas más, vive sin mirar atrás. Disculpa, no voy a hablar ni mucho menos, pero ya sé por qué estoy acá. ¿Qué? Déjame decirte que estoy encantado. Siempre quise tener una niña. ¿Qué? Y si me salteo la parte de los pañales, mejor. ¿Qué? Y escucha, ¿sabe tu mamá que yo lo sé? No, no, en realidad no. No te preocupes. ¿Quién te va a llevar al altar? No. Yo te llevo, Sofía. No te preocupes, tu mamá no me da miedo. No me da tanto miedo. Bulebu, hazte a fin de cuentas lo que quieras tú. La cuestión se es Bulebu. ¿Qué? No, no, no. Sí, ahora entiendo por qué me enviaste la invitación. ¿Querías que tu adorado padre te entregue en el altar? No, Harry, creo que... Sí, 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 no te voy a decepcionar. Voy a estar ahí. Ok. Bulebu, no le des más vueltas, no prometas más, vive sin mirar atrás. Bulebu. Estos tres siguen muy tranquilos por mi isla, yo no puedo creer. ¡Ay, qué pesada! ¡Y sos qué pesada! Ya está todo solucionado, querida. Mira, yo voy a ir con Bill a la playa un ratito a pescar mejor plan. Y Harry va a ir, no sé, a una granja y Amelia no sé qué va a hacer, está de resaca por ahí, yo qué sé. ¡Ay, niño, no! Chicas, por favor, presten atención. Tengo tres padres y tengo que decir a vos que sobra, básicamente. Yo te ayudo, pero déjame pensar. ¡No tengo! ¡Ya está! Los juntamos a los tres. Los interrogamos. Les sacamos notas y ya está. Qué fácil, lo tuyo. Dale, vamos. ¡Amor! ¡Te estoy buscando! Ani, espera. Espera. Necesito ayuda. Todos mis padres vinieron a la boda y todos me quieren entregar, básicamente. Para. ¿Todos qué? Todos mis padres. Encontré un diario íntimo de mamá y parece que tengo tres posibles padres. Ok, pero ¿cómo llegaron acá? Yo los invité. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que invitaste a tres hombres a nuestra boda y no se te ocurrió decirme nada a mí? Perdón, sé que hice mal, en serio, pero... Espera un segundo. ¿Para eso querías toda esta gran boda? ¿Para eso querías todo este circo de andar encontrando por el altar? ¡Para encontrar a tu padre! Dani, por favor. No, no, Sophie. Yo quería lo más simple. Con dos testigos. Usar el dinero que habíamos ahorrado para irnos de la isla para viajar por el mundo. Pero vos insististe con todo este circo queriendo jugar a la familia feliz. Es que quería encontrar a mi padre y me quería casar sabiendo quién soy, Dani. No, no, Sophie. Esto no tiene que ver con encontrar a tu padre. Esto tiene que ver con encontrarte a vos misma. Y lo más irónico de todo es que yo estaba intentando encontrarme a mí misma haciendo todo esto por vos, porque te quiero y te amo, pero ya no sé. ¿Qué no sabes? ¿No sabes si me amás? Sophie, obviamente que te amo, pero no sé, podrías haberme dicho. Thank you.
Vos primero. No, vos primero. No, insisto, vos primero. Que preciso desahogarme. Yo también. Ok. Anoche me enteré de algo hermoso. Algo que va a cambiar el rumbo de toda mi vida. Pero... ¿no sabías que eras...? No, anoche me enteré, era un secreto muy, muy secreto. Bueno, ¿podemos confesarlo entonces ya? No, no, no. Se tiene que guardar hasta hoy de noche la boda. Bueno, ya que estamos con secretos... Ayer sucedió que... Sí, yo te vi. Anoche. Con la muchachita. Sí, es una muchachita muy, muy bien, ¿no? Pero yo formar una familia, la verdad que me agarra por sorpresa. Pero por favor, ¿dónde está ese vir aventurero? Ese vir espontáneo. Pero formar una familia, Harry, yo no soy de... Pero no tenés que casarte, por favor. ¿Quién dijo algo de casarme? Y no, no tenés que casarte. No importa. ¿A quién estás viendo? Rosy, está esperando a Rosy. Si me veía así pegado con vos, no sé. La voy a buscar para ir a pescar, sí. Okay. Nos vemos. Adiós. Donna. ¿Cómo andás, Donna? Nada, quería darte esto. ¿Qué es esto? Nada, es un detalle nada más, viste que... ¿Qué es esto, Harry? Donna, a ver. Criaste vos sola a Sophie, te apretaste todos estos años el cinturón para criarla y nada, querían follar a la boda y a la decoración y... Pero que hay para cuatro bodas y un funeral, Harry. Perdón, yo no puedo aceptar esto, de verdad. De verdad, qué bonito gesto, pero... Donna, ¿no te acordás la última vez que me dijiste algo así? No. No. Cuando te regalé la guitarra pensé que iban a ser las últimas palabras de Donna y las guardé como un tesoro. Gracias, Harry, pero... No, no, eso te lo estás inventando. No me lo estoy inventando, siempre yo pones un pero. Yo estoy seguro que te di las gracias como corresponde. No, 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 no me diste las gracias. Mirá, recordá, estamos en el muelle, nos estábamos abrazando, nos empezamos a besar... ¡Y punto suspensivo, Harry! Bueno, por lo menos es la primera vez que te veo sonreír desde que estoy en la isla. Ay, bueno, es que estoy muy estresada, ¿qué esperabas? Ay, recordá, Donna, recordá los buenos momentos. Cuando nos fuimos de viaje, ese verano... a Europa, ¿te acordás? Un verano, lo recuerdo bien. Calles de París, una flor de lis. En verano, fuiste tan feliz. Aquel paseo por la Sena. Bajo el cielo, qué bello fue vivir así. Aquellos días junto a ti, oh sí. El tiempo que mirabas, flores en el pelo. Lo recuerdo bien. Los turistas van hacia Notre Dame. Es verano, bien atentos van. Eso es restaurante. En verano, eso es croissant. Si pudiera ser otra vez ayer.
Sofi, justo iba de salida. Nos vemos en la boda. Sofi. Sofi. Ay, estoy bien, mamá. Pero, ¿qué te pasa? ¿Vos y Ann, anoche pasó algo? Que no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Hija, no tenés que hacer nada. Si querés, yo puedo cancelar la boda. ¿Qué? ¿Cancelar la boda? Pero no es lo que querés. Mamá, eso es lo que vos querés. ¿No? Sí, claro que sí. ¡Sofi! Es que no tenés ni idea, no tenés ni idea. No tuviste una boda, fuiste directamente a la hija. Sabés que me alegro por vos. ¿Pero qué te pasa que te pones así? Que no sé, quiero a Ann, quiero estar con ella. Pero al mismo tiempo me quedo con el derecho de saber quién es mi padre. Todo eso pasa por mi cabeza el día de mi boda. ¡Pero Sofi! Donna, ¿te sentís bien? Sam, ¿qué haces acá? ¿Sabés que estás en la lista de personas no deseadas? Sí, lo sé. Pero es lo que soñábamos. La casita a la isla. No, esa es mi realidad. Mucho trabajo, una hipoteca agobiante y un hotel que se cae a pedazos. ¿Por qué no me dijiste que era Sofi la del casamiento? Eso no es tema tuyo, Sam. ¿Se va a quedar acá después de casarse? No sé. Si dependiera de mí, yo le diría que hiciera lo que quisiera. Ella es una chica joven y muy inteligente. Sí, ya lo sé, es mi hija. Pero bueno, a veces es tan... Sí, lo sé, es tu hija. Lo que quiero decir es que Sofi ya sabe lo que quiere. Pero no piensa dejarte acá, sola y sin ayuda. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que yo ya tengo dos hijos mayores, Donna. Y sé lo que implica desprenderse de ellos. Si Sofi supiera que vas a estar bien, querría otra cosa para ella. ¿Me entendés? Lo que me faltaba. Yo no puedo creer. Mira, Sam, yo te voy a explicar una cosa. En primer lugar, yo estoy muy bien sola. Y mira que te lo digo en serio, ¿eh? Cada mañana doy gracias a la vida por no levantarme al lado de un cincuentón menopáusico que encima tiene dos hijos. No era eso lo que diciéndome cómo no vivir. Era eso lo que No. Mira, estoy soltera, soy libre y es genial. ¿Sabes qué? Andate, Sam. Ahora lo único que me preocupa es que mañana se casa Sofi y yo todavía no puedo entender en qué momento creció tan rápido. ¿En qué momento? Otra vez desde muy temprano se despidió. Ella casi me dice, tu madre es increíble, tu madre se hizo cargo de vos y del negocio sola y no sé. Pero no fue por gusto, hija, ¿qué va? ¿Te imaginas una madre soltera hace 20 años atrás? Y mi madre me desheredó y me echó de la casa. Que no sabía eso. Sí, pero no importa. ¿Qué fue de nuestros juegos y aventuras? Hay tantas cosas que jamás logramos. ¿Y por qué? Yo no lo sé. Se me escapa el tiempo cada vez que intento retener momentos.
llevarías al altar? ¿Yo? Sí. Estoy muy orgullosa de vos. Claro que sí. Bueno, Sam, vos podés. Hola, Donna, ¿cómo estás? Voy a llevar a Sofía al altar. Su papá, yo. No. Donna, voy a llevar a Sofía al altar. Yo, su papá. No. Donna, ¿cómo estás? Sí, así. Bien. ¡Donna! ¡Sam! ¡Perdón! ¡Perdón! Te venía a hablar sobre quién va a llevar a Sofía al altar. Pero Sofía me lo pidió a mí. ¿Pero por qué era su padre? ¡Su padre no está acá! ¡Sam! ¡Perdón! Me dijo que quería que lo hiciera su padre. Y si su padre también quisiera, ¿por qué era su padre? ¡Sam, no me hagas esto! ¡Wow! Estás hermosa. Escucha, Donna. Te hablo de nosotros. Pero, Sam, esto no se trata de nosotros. No entiendo cómo puedes ser tan egoísta. Y a Francisco. ¡Federico, págame! ¡Típico, 20 años esperando un papá de llantres! Ya no tengo la más mínima idea de cuál de ustedes es mi padre, pero aprendí algo de mí misma.
Ani, perdón. No nos casemos. ¿Qué? Si vos no querías esto, ¿no? Querías irte de viaje y conocer el mundo. ¿Hagamos eso? ¡Yo la amo! Esperen, ¿para qué vamos a desaprovechar tan hermosa boda? ¡No! ¿Qué decís, Dona? Dona. ¡Dale! Sí. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta última función del año.
Gracias. Quiero también agradecer a los docentes de este grupo, que fueron Lucía Míguez, Agustín Contreras, Virginia Rodríguez, Marcela Mosteiro, que andan por acá. Pido un fuerte aplauso para ellos, que son quienes están día a día con estos alumnos. También mencionar que, bueno, nos interesa mucho en esta carrera que ellos puedan cultivar su creatividad, y dentro de esas cosas, en esta obra hubo alumnas que estuvieron a cargo de algunos cuadros de los que vieron ahora, que fueron Abril García, Marcia Annunziato, que estuvieron a cargo de algunas coreografías, y Ana Paula Crosa, que estuvo a cargo de unos arreglos corales maravillosos. También agradecerles mucho por el trabajo. Nada. También agradecer al Teatro Alianza y a sus técnicos por todo. Y también Cris, que junto a mí dirige esta escuela. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos una vez más.